Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en este curso en el que estamos viendo pues los principales patrones de diseño que nos ayudarán en el desarrollo de nuestro software. En esta ocasión vamos con el patrón de diseño Prototype, que se trata también de un patrón creacional, y vamos a mostrar un ejemplo en una aplicación de consola. En el segundo vídeo que dedicaremos a este patrón, pues lo haremos en una aplicación Blazor, como hemos hecho en las anteriores, aunque el concepto espero se entienda en el primero de los dos vídeos que estoy dedicando a cada uno de los patrones, pues de esta forma creo que quedará más afianzado. ¿En qué consiste este patrón, el patrón prototype o prototype, si nos quitamos el inglés? Se trata, como ya hemos comentado, de un patrón de diseño creacional que nos permite copiar objetos existentes sin que el código dependa de sus clases. ¿Vale? Esto nos viene bien cuando tenemos un objeto y queremos crear una copia exacta de él. Hay veces que nos podemos encontrar con problemas. Por ejemplo, en algunos objetos, los campos que sean privados, pues estos no vamos a poder copiarlos tal cual, ¿no? Con este patrón, con el patrón prototype, pues el proceso de clonación de los objetos se delega a los propios objetos que están siendo clonados. Esto lo haremos a partir de una interfaz y vamos a mostrarlo. ¿Vale? Como comentamos, bueno, vamos a borrar esto. Vamos a borrar este código, el program, y vamos a crear una nueva clase. Y como comento, este patrón de diseño pues lo utilizamos para crear nuevos objetos duplicando algunos que ya tengamos, ¿no? Vamos a crear un nuevo elemento, vamos a crear pues una interfaz, y vamos a suponer que queremos clonar documentos, ¿no? Que es lo típico, un documento, una factura, este tipo de cosas. Con este patrón, en lugar de crear el objeto desde cero, pues podemos clonar objetos sin necesidad de acoplar la lógica de clonación de las clases concretas. Vamos a poner esto como público, que al estar haciéndolo en una aplicación de consola, pues no lo pone como internal. Vale, y pues vamos a definir dos métodos. Uno que nos va a devolver el propio objeto que estamos clonando, que le hemos puesto clonar, y otro pues simplemente para mostrar la información, que como estamos haciendo en estas aplicaciones, pues simplemente lo vamos a hacer a través de una aplicación de consola, o a través de un console guideline. Vale, los elementos claves de este patrón: el prototipo, que es la interfaz que estamos definiendo, es decir, la clase base para la clonación, donde vamos a incluir un método de clonación abstracto, este que le hemos puesto aquí, clonar, que las subclases tienen que implementar. Es decir, ahora vamos a crear, agregamos una nueva clase y le vamos a poner de nombre pues documento, ¿vale? Y vamos a agregar otra clase más y le vamos a poner de nombre factura, ¿vale? Lo vamos a hacer con dos clases para que veáis pues la funcionalidad de este patrón. Y agregamos. Y bueno, pues ponemos como público, como siempre, le vamos a decir que esto tiene que implementar la interfaz y documento prototype, y vamos a decirle que nos implemente los métodos automáticamente, ahora los construimos nosotros, y exactamente lo mismo para la clase documento. Y lo ponemos también como público. Y vamos a decirle, pues eso, que implemente la interfaz. Vale, de esta forma tenemos definida pues nuestra interfaz base o clase base para la clonación. Tenemos los prototipos concretos, que en este caso pues van a ser factura y documento, que van a implementar la interfaz que hemos definido, y donde vamos a tener la lógica de clonación. Aquí es donde clonamos, y aquí, bueno, pues el método que hemos puesto para mostrar y diferenciar entre una clase y otra, ¿vale? Y a su vez, pues ya cada uno de estos objetos, cada una de estas clases, puede tener pues sus propiedades y métodos específicos. Aquí podríamos poner los atributos que nos hicieran falta, más métodos que nos hicieran falta, en fin, esto como cada vez que implementáis una interfaz o heredáis de otras clases, ¿no? Que además de implementar la interfaz, pues la clase puede tener lo que le interese. ¿Cuándo nos es útil este patrón? Este patrón nos es útil en situaciones en que, por ejemplo, pues crear objetos no sea muy costoso en términos de tiempo y de recursos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, contenido, por ejemplo, y simplemente en el clonar lo que vamos a hacer es devolver el propio objeto documento con su contenido. Y en el mostrar, pues nada, un console guideline diciéndole pues que nos saque el valor de contenido. Y como digo, pues este patrón nos es útil en la creación, en situaciones en que la creación de objetos mediante constructores pues sea costosa, pues bien en tiempo o en recursos. Si queremos evitar también dependencia de otras clases durante la clonación, pues también nos viene bien. Y también pues nos viene bien utilizar este patrón cuando pues los objetos tienen una estructura compleja, pues que sea difícil de replicar con constructores. Y nada, en la clase factura vamos a poner su propio atributo, que va a ser cantidad o el importe total de la factura, y vamos a hacer exactamente lo mismo en el método
clonar, que es devolver el propio objeto factura. Y en mostrar, pues nada, le decimos que nos muestre el valor de la cantidad. Vale, creo que la idea de este patrón se entiende, ¿no? Es sencilla y ahora pues ya simplemente nos queda invocar desde el programa. ¿En qué situaciones podemos utilizar este patrón? Pues nos viene bien cuando tenemos un objeto que necesita ser configurado de una manera específica. Y por ejemplo, queremos clonar este objeto para crear otro con configuraciones similares. Vale, en resumen, pues nos viene bien cuando utilizar este patrón cuando pues queremos básicamente clonar objetos o podemos clonar objetos. Vamos a definir una variable documento, ¿vale? Aquí lo hemos metido, nos ha metido ya el UsingL automáticamente y le decimos que creamos un nuevo documento con el contenido que le he puesto, pues nada, ejemplo de documento. Vamos a definir también un objeto factura y en lugar de contenido, pues tenemos que inicializar con la cantidad. Y ahora ya, pues tenemos los objetos creados, pues utilizando este patrón podemos clonar estos mismos objetos y mostrarlos, ¿vale? Para ello, pues voy a poner de nombre clonar para que quede claro y simplemente llamamos al objeto documento prototipo que acabamos de crear y al método clonar, ya lo tendremos. En factura, pues exactamente lo mismo. Y ahora pues simplemente mostramos los datos. Mostramos los datos, si queréis mostramos los datos tanto del clon como del no clon. Creo que este es uno de los patrones más sencillos que hemos visto hasta ahora, ¿no? O eso creo. En sí, los patrones de creación no son de los más complejos que tenemos. Vamos a poner factura prototype, punto mostrar y ya está. Lanzamos la ejecución y lo vemos. Como digo, este patrón creo que no es de los más complejos que hay. Aún así, pues vamos a hacer un ejemplito también en un proyecto Blazor para que tengáis, digamos, las dos sabores, las dos vertientes, en uno en una aplicación de consola y otro en un proyecto Blazor. Y veis que pues nos repite exactamente lo mismo. Como digo, pues nos viene bien utilizar este patrón pues cuando necesitemos clonar objetos existentes para crear objetos nuevos. Nos puede ser más eficiente hacerlo de esta manera, sobre todo aquí tener en cuenta que todos los ejemplos que os estoy mostrando pues tienen muy poquitos atributos, tienen muy poquitos parámetros, tienen muy poquitos métodos, pero estos patrones son realmente de utilidad cuando las clases son bastante grandes. Vale, aquí lo estamos haciendo con ejemplos pequeños para que se entienda más claramente. De esta forma, pues tenemos primero la interfaz y documento prototipe, pues que nos define la interfaz para los prototipos, en la que hemos incluido el método clonar para poder clonar y mostrar los datos. Por un lado tenemos el método para clonar y este para mostrar los datos. Y luego por las dos clases, documento y factura, que son las que implementan esta interfaz. Y finalmente, que son las que implementan esta interfaz, cada uno con su información específica. Y luego, pues nada, ya llamamos desde el program y creamos los prototipos y sus clones. Conseguimos clonar prototipos existentes en lugar de crear objetos nuevos desde cero. Y nada, ejemplo sencillito. Aún así, como digo, vamos a hacer otro ejemplo en un proyecto Blazor y os voy a dejar el zip para que veáis el código en detalle si lo queréis. Por el momento, nada más que contaros. Bye bye. Hasta luego, chicos.